Empieza el partido. Veremos espectáculo y buen juego sobre el césped. Será interesante ver cómo empiezan el partido. Dodo. Al otro lado. Prueban suerte por la derecha. Yuga. Clichy. Yuga. Buen ataque por la derecha con el balón adelantado. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Lepan. Por la banda izquierda. Están avanzando bien por la izquierda. Es una gran oportunidad con este saque de esquina. ¡Va al centro! Se hace con el balón al hueco. Se esfumó el peligro porque concedieron saque de banda. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. Centró mal. Demasiado evidente. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Por el lado izquierdo. ¡Ahí va el disparo! Esa es una buena táctica defensiva. Robar el balón y echarlo a banda. El portero tendría que estarles muy agradecido. Lo para bien. ¡Ahora dentro del área! El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. Creo que sabía bien lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió. Lepan.
al hombre libre. El guardameta decidió adelantarse y coger la pelota. Stremer. Yuga. Mako. ¿Encontrará hueco para tirar? Iba a intentarlo. Es un buen despeje. Ahí le quita el balón. Ahí perdieron el balón. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Es saque de banda a su favor en zona peligrosa. Por favor, busquen a uno que corra. Ahora podría centrar. El guardameta la atrapó. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Dodo. Jaric. Lieberman. Stremer. Ahí le quita el balón. Por la banda izquierda. Posibilidad de centrar. Ese es un tiro con efecto. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Nade. Le entró en falta. El árbitro dijo que no. Seco el ataque rival. No tiene a nadie a quien pasar. Ahí evitó el peligro. Todo igual aquí. No parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso. Nade. Castolo. Frenó ese ataque. Le Pan. Ahí perdieron el balón. Ahí evitó el peligro. Le Pan. Está arrasando. Necesita ver portería. Bueno, intentó el disparo, pero se le fue desviado. Buena precisión de cara a la portería, pero no lo suficiente. Lieberman. ¡Uy! Le hizo falta. Tiro libre en posición muy peligrosa. Se hace con él. Dentro del área de penalti. Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha del partido en la segunda mitad. Dinos algo de esta primera parte, Iñaki. ¿Sabes? Creo que están haciéndolo casi todo bien. Solo fallan en no saber sacar partido de su mayor posesión del balón. Ningún gol por ahora. 0-0 y todo por jugar en los 45 minutos que quedan. Arrancó la segunda mitad. Esperemos ver otros 45 minutos de gran fútbol. Ninguno de los entrenadores ha creído necesario hacer cambios. Demasiado evidente. Castolo. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Adivinó esa jugada y recuperó el balón. Bien hecho. Y se la dio al guardameta. Chimelet. Todavía mantienen la posesión.
Le Pan. Ganó la posesión con valentía. Le Pan. Se quedó con la pelota. Buena ocasión. Se lo quitó con mucha decisión. El portero no retrocedió, sino que salió y se apoderó del balón. No hay forma de pararle. El árbitro dice que sigan. Elige ir por la banda izquierda. Todo se originó con ese balón en profundidad. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Yuga. Dodo. Mako. Yuga. La ocasión viene creada por ese balón en profundidad. Defensa férrea y sin fisuras. Todavía tienen la posesión del balón. Ahora tiene el balón. Simelet. Le Pan. Le quitó bien el balón. Clichy. Dodo. Dentro del área. Ganó la posesión y paró el ataque. Le Pan. Salió a toda velocidad por el lado derecho. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. La pega bien. El portero decidió golpear ese balón para evitar el peligro. Habrá córner. Lo lanza al centro. Será otra vez saque de esquina. Directo a su objetivo en el centro. Recogió el despeje, todavía hay peligro. No entró. ¡Uy! Levantó la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Por el lado izquierdo. ¿Qué improvisará ahora? No falló el portero. Mal pase cortado. Yaric. Dodo. Entró por el contrario, el árbitro indicado tiro libre. Busca a alguien que le ayude. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. ¿Encontrará el espacio que necesita? Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Clichy. Yuga. Stremer. Iba a intentar clavarla.
No fue un mal disparo, aunque salió alto. Bueno, creo que pillaron a la defensa desprevenida. No hay que dejar tirar al rival desde ahí. Dodo. Nade. Está arrasando. El público ruge cuando el árbitro pita el final. Empataron aquí. A pesar de ello, no creo que los entrenadores estén descontentos, porque el partido ha tenido auténticos destellos de buen fútbol. Se acabó el tiempo, así que gracias, Iñaki, por tus comentarios. Ha sido divertido, Juan Carlos. Y es hora para mí de despedirme de todos vosotros. Muchas gracias. Está en marcha la semifinal. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Stein.
Buena acción para hacerse con la pelota. Vandenberg. El balón sigue siendo suyo. Avanzó con el balón. Fuchs. Golpea un balón difícil por arriba. Fuchs. Encontró a alguien. ¡Remate con la cabeza! Sin peligro, atrapó el portero. Fuchs. Indicó tiro libre. Simele. Estupenda ocasión. Lo envía en diagonal hacia la banda. Aquí está. Dirige el cabezazo a portería. Se apresuró y el disparo salió por encima del larguero. Yarić. Baleni. Yuga. Stremer. Habrá saque de banda. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. La retrasó al portero. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Se cuela. Prueba suerte desde ahí. No, ese tiro no iba a portería, pero no fue mala la idea. Creo que el balón se desvió porque no pudo controlar bien el disparo. Stein. Nade. Castolo. Oportunidad de ponerla en el área. Convirtió la defensa en ataque. Rutberger. Busca ayuda ahora. Buena defensa. Por la banda derecha. Muy bien encontrado. Buen pase. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. ¿Podrán continuar defendiendo así? Casi media hora de la primera parte. Continúa su carrera por la izquierda. Continúan con el balón y en buena posición ofensiva. Van de Haar. Reuser. Se apoderó de la pelota. No se entendieron entre ellos. Clichy. Yuga. Rutberger. Se lo quitó con mucha decisión. Nade. Iba a intentarlo desde ahí. Era un disparo difícil, pero el portero respondió bien. La altura era la correcta, pero no había suficiente potencia en ese tiro. Adivinó instintivamente el pase. Simele. Lo interceptó. Van de Haar. Reuser. Todavía tienen el balón y la posición es buena. Logró alejar el peligro. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Yuga. Aún sigue. Han malgastado sus opciones.
Reuser. Ganaron la posesión. Simele. Castolo. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Reuser. Un minuto es lo que indica el cartel luminoso. Buena oportunidad para centrar aquí. ¿Podrá lanzar un buen centro? No hay que precipitarse, lo mandó a la izquierda. Ese centro desde la izquierda buscaba a alguien en el área, pero el remate no fue bueno. Baleni. Simelet. Clichy. Stein. Nade. Lo encontró bien ahí. Hemos llegado al final de la primera parte y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Me pregunto qué podrán decirles ahí sus entrenadores. ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? Yo le sugeriría jugar ensanchando el campo a lo largo y a lo ancho, y así tendrían más posibilidades de ganar. Su juego hasta ahora es muy limitado, Juan Carlos. Ningún equipo logró marcar, 0-0. Estamos en el segundo tiempo con, ojalá, otros 45 minutos de buen fútbol. Los equipos han cambiado sus posiciones en la segunda parte. Stein. Levantó la banderola por fuera de juego. Creo que la decisión es acertada. Backen. Mulder. Vandenberg. Fuchs. Ahí está el portero, se movió bien y detuvo sin problemas. Yoga, Clichy, Stein. Defensa férrea y sin fisuras. Van Diemen. Reuser. Cortó muy bien el pase. Stein. Nade. Clichy. A ese pase le faltó precisión. Al hombre libre. ¿Quién remata? Y entró. Lo ha enviado dentro de su propia portería. ¡Qué pena! A veces pasa, pero a nadie le gusta encajar un gol así. Les parecerá increíble la suerte que han tenido. Han sido muy afortunados, ¿eh? Sin duda, aunque no creo que el entrenador se vaya a quejar mucho. Hemos esperado mucho ese primer gol, ¿verdad, Iñaki? Sí, Juan Carlos, el partido lo necesitaba porque estaba algo muerto. 15 minutos de partido de la segunda parte. Nade. Por el centro. El ataque fue inútil. Fuchs. Van de Haar. No, este no. Han despejado. Fuchs. Reuser. Tenía que haber soltado antes la pelota. Defensa muy sólida dentro del área. Se adentra en el área. Mulder.
concede tiro libre en una zona peligrosa. El árbitro decidió solo amonestarle y pedirle de paso que se tranquilice un poquito. Hay dos hombres en la barrera. Buena oportunidad aquí. Y dispara desde ahí. La intención era buena, pero el tiro salió desviado a la derecha. Quizás el golpeo del balón no fuera el adecuado, lamentablemente para él. Jarić. Clichy. Stein. Buen pase. Tiro a romper desde ahí. Ha sido gol. Un gol fantástico. Han aumentado su ventaja. Un disparo magnífico. ¡Qué maravilla! Supongo que con esta ventaja de dos goles intentarán ahora parar al rival, que todavía no ha marcado. Con remate de enorme calidad. Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. Van de Haar. Reuser. Van Diemen. Hacia el otro lado. Fuchs. Dificultades para la defensa por la izquierda. Desde lejos. El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. Bueno, creo que pillaron a la defensa desprevenida. No hay que dejar tirar al rival desde ahí. Jarić. Willens. ¡Qué bien abrió la defensa! Mulder. Teixeira. Van Diemen. Fuchs. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Se encontraba en fuera de juego y no hay duda de que la decisión fue correcta. Buen control. ¿Puede ser esta su ocasión? Buen pase en profundidad. El centro fue para el defensa que despejó a córner. ¿Quién espera ahí en el centro? ¡Volando a portería! El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Nos vamos a los últimos 5 minutos. Aguantan bien la posesión de la pelota. Van de Haar. Lo paró bien ahí. Schimmelet. Burchett. Buena salida al contragolpe. Le arrebató el balón, bien defendido. Siguen en posesión de la pelota. Teixeira. Recibe la devolución. Van Diemen. Teixeira. ¡Suena el silbato y se acabó! Han conseguido ganar en casa, así que tratarán de mantener la ventaja en el partido de vuelta. ¡Qué bárbaro, Iñaki! Este resultado no se lo esperaba nadie. Sí, Juan Carlos, ellos eran los que menos posibilidades tenían, pero hoy lo hicieron muy bien y merecieron la victoria. Aquí termina la retransmisión de esta tarde. Solo me queda darle las gracias a Iñaki Cano por acompañarnos. Ha sido un placer. Y os deseamos a todos muy buenas tardes.
We'll be right back.